parajes maravillosos y escarpados. Naturaleza extrema con temperaturas tan bajas en la madrugada que dificultan iniciar el día. Sin embargo, hoy todo es especial. Nos une el calor del agradecimiento a nuestro Señor por su fidelidad. Desde las primeras horas del día, niños, mujeres y hombres desafiando el frío de la madrugada se integran a una fantástica caravana con rumbo a San Mateo Ixtatán. Caravana que crece minuto a minuto, formando una cadena interminable de vehículos que desean estar presentes y compartir con sus hermanos de habla chuj este momento inolvidable. Representantes de la Asociación de Traducciones Bíblicas Maya de Guatemala, iglesias del área, amigos y miembros de las comunidades aledañas a San Mateo, se añaden en forma progresiva y multitudinaria. Montañosa es la palabra clave en San Mateo. La altura controla y define mucho de lo que es esta región. La dureza y el vigor de su gente, la agricultura y las artesanías hechas para combatir el frío. San Mateo constituye uno de los 32 municipios de Huehuetenango, que a su vez es uno de los departamentos más grandes de la República de Guatemala, y en donde además del español se hablan los idiomas mayas, como Mam, Teco, Aguacateco, Poptí, Canjobal, Chuj de San Sebastián y Chuj de San Mateo. Idiomas que se convierten en testigos que afirman la cultura y riqueza ancestral. Ixtatán, una leve modificación de la palabra náhuatl, Ixtatlán, o la abundancia de la sal. Las minas de sal son un lugar sagrado en este territorio de origen precolombino. El pueblo actual fue formado en 1549. San Mateo Ixtatán está de fiesta. La Biblia en el idioma que entienden y aman llegó a sus manos. El Chuj de San Mateo es un idioma más en nuestra América que recibe la palabra de Dios. Años de trabajo, sacrificio y fidelidad se convierten hoy en una realidad para la fe cristiana. En los últimos 25 años se ha podido contemplar cada vez más el aumento de la iglesia en las culturas autóctonas. Los mateanos son personas sumamente hospitalarias y afables. Todo el pueblo da la bienvenida a los invitados especiales a esta ceremonia. El Comité de Literatura y los organizadores han preparado todo el acto de dedicación que inicia con el ingreso de la Santa Biblia al área de celebración. Ingreso de la bandera cristiana a cargo del hermano sexto magisterio Miguel Pablo, con la hermana maestra de educación primaria intercultural Ana Adela Alonso y Alonso. Siguiente punto, entonación del himno nacional de Guatemala. Les invito a que se pongan de pie. Vamos a elevar una oración a nuestro Padre Celestial. Se escaligan en más aniles, hermanos. Y con les al Bogdá, con más Dios, se un cielo programa. Son les al con más anil, oremos, hermanos. Padre, te damos las gracias, Señor, porque tú has permitido todas las cosas, Señor, que estamos haciendo en esta tarde, Padre. Tú sabes, Señor, el propósito de esta reunión es para celebrar, Señor, la dedicación de la Sagrada Escritura, de tu palabra, Padre. Es por lo cual estamos aquí reunidos con los hermanos y hermanas y amigos también que están con nosotros, Señor. Permítanos, Señor, de que esta dedicación que haga también impacto, Señor, en nuestra vida espiritual.
y que tu palabra, Señor, nos llene de bendición, Padre. Pedimos tu dirección sobre nosotros, oramos en el nombre de Jesús. Los visitantes tuvieron la oportunidad de expresar de la manera más sincera la felicidad de compartir este momento tan especial en la historia de San Mateo Ixtatán. Hermanos, es un gusto para nosotros al estar aquí entregando esta Biblia para las personas del habla de Chuj de San Mateo Ixtatán. Damos gracias al Señor por habernos dado el privilegio de trabajar en este proyecto, y a todos los hermanos que están aquí, otros también que son los traductores, nosotros somos los asesores. Que Dios les bendiga. Solo para dar un saludo al pueblo de San Mateo Ixtatán. Que Dios les bendiga con la adquisición de la palabra de Dios en su propia lengua. No sé si lo que voy a decir está bien, pero les quiero decir Huachín Col. Soy un colega del hermano Cornelio en El Salvador, el secretario de la Sociedad Bíblica, y con mi esposa nos sentimos contentos de participar en esta fiesta, en esta celebración que ustedes tienen, que nunca vamos a gozar en nuestro país, porque nosotros no tenemos necesidad de hacer traducciones, ya que no tenemos la cantidad de idiomas que tienen ustedes aquí en Guatemala, que han podido conservar su identidad cultural. Hermanos y hermanas, para mí es un gran honor acompañarles en este evento histórico hoy. Y al darle su palabra, Él quiere que esa palabra sea su compañera de todos los días. Esta es la palabra que no solamente cambia vidas, cambia culturas y cambia países. Y nosotros en las Sociedades Bíblicas Unidas quisiera asegurarles no solamente de nuestras felicitaciones, sino de nuestras oraciones. Uno de los momentos especiales fue la entrega de reconocimientos a las personas y entidades que colaboraron de una u otra forma en la realización de este proyecto. El momento culminante de esta fiesta fue la dedicación de la Biblia a cargo del reverendo Cornelio Midense. Quiero pedirles en este momento que todos, por favor, se pongan de pie. En el nombre de Dios Trino, dedicamos en esta mañana la palabra traducida al idioma Chuj de San Mateo, para que el Evangelio del Reino sea anunciado a toda la comunidad Chuj, para que la vida de las personas, los niños y niñas, jóvenes y adultos, sean transformadas. Que a través de esta proclamación, Dios use esta palabra para transformar sus vidas, de las familias, de las comunidades, de las iglesias en general. Dedicamos la palabra de Dios traducida a este idioma. Con toda humildad y alegría. Lo hacemos en el nombre del Dios Padre. El Hijo. Dios Uninabil. El Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo. Amén. En nombre de la Sociedad Bíblica de Guatemala. La palabra de Dios, hermanos, está en su idioma. Para nosotros en esta tarde es un gran gozo estar aquí, porque
Ya hace más que 50 años que se comenzó el proyecto, hace como 58 años que Dios nos llamó para este trabajo y no esperábamos ver toda la Biblia al principio, pero por la gracia de Dios nos ha dado las fuerzas físicas, nos ha dado los ayudantes que pudieron ayudarnos durante el transcurso de los años y hoy sentimos pues un descanso por poder ver entregada la Biblia en manos del pueblo y porque tantos miles de personas están esperando oírlo.